Buenos días por la mañana. Me gustaría deciros que es súper temprano, pero son las 12. Fui a andar, volví, me puse a trabajar como una loca porque quería adelantar YouTube. Tenía como 4 vídeos sin grabar, sin editar, entonces he editado 2. A las 10 desayuné, de 10 y cuarto, 12 he seguido trabajando y ahora me tengo que poner las pilas y vosotros conmigo porque tengo cita en el ginecólogo. Ahora ya estoy yendo todas las semanas, estoy de 37 semanas, ahora enseño la tripa y todo. Pero me tengo que vestir, básicamente lavar los dientes, la cara, arreglar el pelo, adecentarme un poco para ir al ginecólogo a la 1. Esta va a ser la primera cita a la que no venga Pau, ahora después os cuento por qué y todo. Por eso, tengo poco tiempo, quiero recoger en la casa porque lo tengo hecho un desastre. Literal, los cojines por el suelo, la cama sin hacer, está todo bastante hecho desastre. Pero la buena noticia es que he adelantado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Eso me da una paz mental y una tranquilidad. Tengo cosas que contaros, así que no me voy a enrollar, voy a hacer lo que tengo que hacer y hablamos más tarde. Lista, me he puesto esta chaquetita nueva, es una camisa de hombre en realidad, pero me encanta el colorcito, parece así como oatmeal, fuera el porridge de avena, no es ni blanco ni beige, me gusta bastante. El pelo está rozando lo peligroso, no sé si ponerme botas o Converse, y me voy a dejar allí con Pau y directo al médico. Gracias a Dios todo está en el camino, tengo 45 minutos. Yo creo que voy sobrada de tiempo, pero el tema de buscar parking en Santa Mónica no es el ideal, entonces me quiero ir con bastante tiempo porque no quiero pasar nervios por eso, porque ya llevo nervios por mi seguro médico. Tengo seguro médico, pero estamos como en trámite por haber perdido el trabajo y es como que se tiene que enterar el seguro, me tengo que enterar yo, se tiene que enterar mi trabajo, se tiene que enterar el hospital. Son demasiados sujetos que se tienen que enterar de la historia. Eso me pone nerviosa. Así que me voy a poner de mi parte, voy a irme lo más tranquila que pueda. Me dejo, como podéis ver, bastantes cosas por medio. Aquí está el desayuno todavía. He tenido que elegir mis prioridades esta mañana. Esto se viene y esto también. Este librito, luego os cuento de él. También me lo tengo que llevar. Los zapatos van a ser Converse. Son más fáciles de poner que las botas, básicamente. Vale. Gigi, ¿te viene? ¿Eh? Vamos, Gigi. Venga. Podéis ver a Gigi que acabo de llegar y lo está viendo por la ventana y ya está. Mira, mira qué cola. No se ve por el sol, pero está loca, loca, loca. Bájala que se mea, Pau. ¿Qué pasa? Se mea de la ilusión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vente aquí, vente aquí, vente aquí. ¡Qué alegría! ¿Cómo está mi princesa? ¿Cómo está? No me creo que ha sido en la primera calle que he mirado. O sea, si supieseis la cantidad de tiempo que pasamos siempre buscando parking en Santa Mónica, no me coge el pulso entre el volante y el panzón. El caso, he llegado a tiempo, o sea, bueno, a tiempo, 5 minutos antes, o sea que fabuloso. No sé qué hacer. Os preguntaréis por qué he dejado a Gigi con Pau, y es que después del appointment este, no sé si irme a trabajar al lado de casa de Pau del trabajo de Pau. Lo que tendría que hacer es comer fuera. Otra opción es ir a casa, no sé, creo que lo voy a pensar mientras voy y vuelvo de la cita. Ahora aquí justo al lado del hospital hay un sitio que se llama Tartín, que me encanta y tiene una terraza súper gustosa, no había caído en eso, también he pensado, si no también puedo comerme algo ahí en la terraza y luego ya irme a la cafetería. Por eso he dejado allí con Pau, porque se podría quedar sola en casa, pero sabemos que no le gusta, o sea, lo lleva mucho mejor que antes, ya no llora ni ladra tanto cuando está sola, da mucha penita y siempre la vemos por las cámaras, se nos parte el corazón. Entonces, como podríamos dejarla sola en casa porque ya no hace eso, simplemente se queda literal delante de la puerta de la calle mirando, pero sabemos que está sufriendo, sabe que está preocupada, entonces como no nos cuesta nada de trabajo
a mí, por ejemplo, desviarme, nada, 3-5 minutos, dejarla con Pau, saber que ahí está con gente, que está contenta, que está despistada, que está tomando el sol, o sea, realmente se lo pasa muy bien cuando va a la ofi. Supongo que es un entrenamiento para tener hijos, o sea, tienes que hacer tus cosas teniéndolos en cuenta a ellos, así que bueno, hay días que le toca quedarse en casa, por ejemplo, cuando Pau viene conmigo al médico, y hay otros días que, pues simplemente queremos hacerle la vida más fácil y por eso se ha quedado con Pau. Ya habéis visto cómo se ha puesto, o sea, prometo que yo todavía estaba aparcando y estaba el rabo así, que digo, pero... Y ya lo había visto desde dentro del coche, muy fuerte, más bonita. Total, nada, me callo, ahora voy a tener que cargar con el ordenador y todo porque no lo quiero dejar aquí dentro del coche. Pero lo que sí voy a dejar va a ser la cámara, porque no puedo acarrear con todo esto hasta al hospital. Y de todas maneras, en el hospital nunca grabo con el teléfono. Mirad qué vista más bonita donde estoy aparcada. Una locura, ¿eh? Pues eso. Nos vamos a ver a mi niño. De vuelta en el coche, siempre me llama la atención cómo las americanas graban mucho en el coche, en los vlogs, ¿no? Y yo siempre pienso, cuando yo voy en el coche, siempre voy grabando como para fuera del coche, o me grabo como con Pau, o cuando ya hemos llegado o algo así. Me parece raro. Hago una anotación porque eso, sigo una chica que se llama Jaycee Marie, que vivía en Los Ángeles, ahora vive en Orange County, en Costa Mesa, y ella siempre graba aquí. Tú, está la policía poniendo multas. No tengo ninguna. Porque me da tanto miedo a la policía, o sea, dejad en los comentarios. Yo soy la típica que veía a la policía en España, bajaba la música, cosas así, aunque no estuviese haciendo nada malo. Siempre es como que, no sé, he crecido con miedo y es como que siempre tengo miedo de este tipo de cosas, como de las autoridades, ¿no? En el colegio, la policía, los profesores. Siempre he tenido miedo a la autoridad, incluso cuando no estás haciendo nada malo. Bueno, nada, mi niño... Súper mono. Me da mucha pena que hoy no viniese Pau y que grabase la tripa, porque siempre graba la tripa cuando lo vemos o cuando lo escuchamos. Hoy no lo he visto, pero sí que lo he escuchado y os prometo que ha sido graciosísimo. Literal, en cuanto me ha puesto el apartito ese en la barriga, se ha subido, pero montón para arriba y dice, uy, me parece que se está escapando. Está jugando el hide and seek, como al escondite. Dice, está pensando Catch Me If You Can, que es como la película de Leonardo DiCaprio, de Atrápame Si Puedes. Me ha hecho mucha gracia porque literal se subía para arriba, subía ya para arriba, se bajaba el para abajo, como para los lados. Os prometo, se ha movido un montón. Ha sido más pena no grabar porque se veía mi tripa moviéndose. Claro, ya estoy gorda nivel, cuando se mueve la tripa, se mueve la tripa. Ya no es que yo lo sienta, se ve por fuera y se ve con la ropa. Y ha sido muy gracioso. Y nada, todo está bien, me han medido el útero, tal, no sé cuánto. Ha sido in and out, entrar y salir. Así que nada, me voy a ir al sitio donde voy siempre, está al lado del trabajo de Pau. Tienen buena comida, es vegano, no tengo que darle más vuelta y me puedo quedar trabajando, tienen buena conexión, todo. Lo único que me he dejado el cargador del ordenador, así que Dios quiera que tenga, voy a comprobarlo antes, que tenga buena batería, porque si no, para eso me voy a casa. Voy a poner el aire porque estoy en el sol y me estoy cociendo. Yes, panterito. Okay, ya estoy aquí. Son las 2 de la tarde y estoy casi que entrando al restaurante. Seguramente dentro no me grabe tanto hablando a la cámara porque me va a dar vergüenza. Voy a regalarme un pedazo de sándwich, creo. No sé, creo que me voy a pedir un sándwich porque tengo ganas de sándwich, pero aún no sé bien. Ahora veré la carta. Me voy a poner a editar para dejaros todos estos vídeos listos. Mira quién ha llegado. ¿Quién ha llegado? Voy al baño. Bueno, este ya me lo pedí yo. Porque lo empezamos en la semana 35. Súper rico, ¿eh? Ah, no, pero...
¿Puedes ver dónde se ha puesto Gigi, Pau? ¡Vamos, Gigi! Ya estamos en casa, por cierto. Mirad lo que tenemos ya ahí. Ayer limpiamos todo el coche enterico. Fuera, por dentro, todo. Nos bajamos aquí, lo limpiamos entero. Y colocamos la sillita del bebote. Estamos más que preparados. Bien. Ok, Google, enciende Pino. Enciende llegado a casa, hemos puesto todo el escenario de luces de Navidad, nos hemos dado una ducha, Pau ha preparado una super cena, yo he estado en caza y captura de unas zapatillas, en búsqueda de captura de unas zapatillas de andar por casa, porque no tengo, o sea, literal, tiré las mías y hace mucho frío para andar sin zapatillas, andas por casa. Gigi está ahí cenando y nosotros vamos a cenar, como dice Pau, cena de aprovechamiento, porque pasó mañana es Thanksgiving, tenemos cosas de recorte y hay que gastarla antes del puente. Y mañana iremos al súper.